¿Estás lista para zarpar, Eivor? Estoy lista. Hagámonos a la mar y marchémonos en paz, ahora que aún podemos. Esa ocasión ha pasado. Mira. El destino vuela más rápido que nosotros. La enseña del rey Harald. Sigurd, ¿qué pasa aquí? ¿Qué te traes entre manos? Me voy, padre, de la manera más digna posible. Ya que no puedo reinar en la tierra que me vio nacer, empezaré una nueva saga en Inglaterra. No seas insensato, hijo. Tu lugar está aquí, a mi lado. Pronto habrá más victorias y más gloria. La decisión está tomada, padre. No cambiaré de parecer. Es fácil perder el rumbo en el camino hacia la gloria. Que las falsas victorias no te impidan ver la verdad. ¿Tú me hablas de falsas victorias, padre? ¿Tú que hincaste la rodilla para destruir tu honor? Cuanto más lejos esté de este lugar, más alto cantaré. Yo seré su pilar, señor. No, tú serás su alma gemela. Que Aegir bendiga vuestra travesía. ¡Lágrimas, banda de llorones! ¡Quiero veros tirar con ganas! Raciona tus fuerzas, Dag. Tenemos todo un mar por delante. Vale, Bacraut Olgazán. Sigurd, ¿cuál es nuestro rumbo? Los hijos de Ragnar establecieron un asentamiento cerca de la costa. Navegaremos hacia allí. Bragi, canta algo para alegrarnos el juguer. ¡Para alentar a los dioses! ¡Para que una ventosidad de Thor arrecie nuestra travesía! Hay todo un mar frente a nosotros, Eivor. Y un nuevo reino nos espera al otro lado. ¿Conociste bien Inglaterra en tus viajes? Pasé una temporada en el reino de Mercia. Son tierras templadas, frondosas y salvajes. Los hijos de Ragnar deben de haberse adueñado de ellas ya. ¿Vamos a unirnos a su ejército? Ellos se unirán al nuestro. Con el tiempo, toda Inglaterra conocerá al clan del cuervo y la gloria que llevamos a esas tierras. ¡A Inglaterra! ¡A por la gloria! ¡A Inglaterra!
Universidad de Cambridge, la doctora Sirke anunció ante una perpleja audiencia que la ciencia apenas tiene respuesta. Desde la eyección de masa coronal de 2012, la fuerza del campo magnético de la Tierra es 50.000 veces mayor. Esto ha provocado grandes alteraciones en las comunicaciones por radio y satélite, peligrosas bandas de radiación en los polos y, como podemos ver todos por la ventana, una aurora boreal que nunca se desvanece. Por desgracia, desconocemos por qué se produce esto. Si no encontramos pronto una respuesta, nuestra manera de vivir y de comunicarnos, incluso nuestra manera de evolucionar, podrían cambiar para siempre. A continuación, la doctora Sirke. Te he comprado más electrolitos. Ahora con un nuevo sabor cítrico. Gracias, Shaun. ¿Cómo arreglamos esto? Tú eres la clave para resolverlo. Estás muy lejos de casa, Eivor. ¿Has traído el té? El té de menta no es té, Vex. Es una infusión. Vamos, que solo es agua sucia con olor a menta. Shaun, me da igual cómo lo llames. ¿Lo has comprado? Claro que sí, cariño. Oye, perdón por sacarte. El generador estaba echando chispas. Tranquila. Necesitaba aire fresco. ¿Qué tal el flujo de datos del Animus? ¿Cómodo? Bastante estable al cabo de un rato. Bien, dame un momento y ya puedes volver a meterte. Ha caído otro satélite. ¿Lo habéis visto? Sí, de los de Abstergo. Eso es bueno. Aunque casi toda Norteamérica se ha quedado sin cobertura GPS. Depende de lo que entiendas por bueno. Ya. Hasta cuando ganamos, perdemos. Vale, pues ya está todo. Cuando estés lista, ya puedes entrar. Hola, Leila. Shaun, ¿qué opinas tú de la tumba de ahí fuera? Bueno, pues que pone patas arriba varios siglos de estudios sobre los primeros europeos que pisaron Norteamérica. Al margen de eso, solo son unos huesos polvorientos, ¿no es así? ¿Podríamos hablar un momento de esta cosa de mi cuello? Del estabilizador de ánimo. Sí. No es nocivo, ¿verdad? Es decir, estoy bien, pero quería asegurarme de que no tiene efectos secundarios. No debería haberlos. Solo bloquea señales externas, es un efecto pasivo. Para que el cetro, ya sabes, para que no te haga nada raro. Shaun, respecto a lo del año pasado, no tenía control sobre ello. Intenté resistirme. Lo comprendo. Tu viejo equipo puede que no, pero ya hemos visto ese tipo de cosas antes. Aún así, si quieres seguir trabajando con nosotros,
y comprender por qué el mundo está a punto de acabar por segunda vez en 8 años, tendrás que llevar esa cosa hasta Nueva Orden. Cosas de William. Ya lo sé. No pasa nada. Solo un par de semanas más, ¿vale? Hasta que resolvamos esto. Tienes razón. Sé que la tienes. ¿Shaun ha estado ocupado? ¿Vas a meter eso en el frigo, Shaun? Pues claro, en 1/2 minuto. Recuerda que los tomates van en la encimera, no en el frigo. Disfrute de su estancia. Por favor, acuérdese de sacar la basura y riegue las plantas una vez al día. Me da que no me voy a acordar. Shaun, acuérdate de regar las plantas mientras estoy dentro, ¿vale? Lo añadiré al calendario y me lo tatuaré en la frente. No está mal. Es reconfortante. Echaré un vistazo. Eso que has dicho. Quiero que pase a la posteridad. Repítelo, bien alto. ¿En serio? Sí, venga. Aunque solo sea para ganar puntos con tu padre. Ah, por ahí van los tiros. Ya. Ay, lo que he dicho es que ojalá no hubiese nacido dentro de los asesinos. Me gustaría haber elegido esta vida. ¿Así vale? Sí, pero dime por qué. Porque poder elegir es la idea central de nuestro credo. Es en lo que se basa todo, ¿no? En el libre albedrío, en tener las pruebas delante y decir, sí, esto es lo que quiero, o no, esto no es para mí. Pero en mi caso, cuando uno nace en un grupo como este o en otro, los mensajes son contradictorios. Te dicen una y otra vez que esto es en lo que creemos, estas son las normas, esta es la realidad. No salen de ahí, y si te atreves a cuestionarlo, te miran como si hubieses matado a un cachorrito. Eso no es libre albedrío. Es irónico que el libre albedrío sea el eje de tus creencias y a la vez no puedas pensar algo diferente. No sé cómo explicarlo exactamente, pero siempre he pensado que nuestro credo tiene cierto componente autodestructivo. Si el libre albedrío es nuestro foco moral más importante, deberíamos tener libertad para ignorarlo, para elegir la sumisión, por ejemplo. ¿Entiendes? Por ejemplo, deberíamos tener libertad para unirnos a los templarios. Si de verdad es lo que quiero, debería poder hacerlo. Sí,
Es algo que puede ser contraproducente. Una democracia podría votar a favor de un dictador o incluso prohibir la propia democracia. Nuestro credo encierra la semilla de su propia destrucción. Creo que por eso es tan poderoso y a la vez tan frágil. Así es. Cuanta más libertad tenemos, más riesgo corremos de perderla. Mi padre se ha ido moderando con los años, pero era muy estricto cuando vivíamos en la granja. Tenía mano dura. Nunca tuve la impresión de que era libre de elegir mi futuro. Me metieron en la cabeza nuestro credo y los preceptos. Cuando era adolescente ya cumplía las normas porque creía que era mi deber hacerlo. Era nuestra forma de actuar. Sucede en muchas organizaciones con el paso del tiempo. Con el estancamiento llega el fundamentalismo. Sí, cumplir las normas se vuelve más importante que alcanzar los objetivos que uno se haya propuesto. Y la gente empieza a olvidarse del motivo por el cual existen las normas. Eso es más o menos la deontología. Cumplir una norma simplemente porque existe, no por las consecuencias que tiene. Ya, pero eso suena bastante a dogma, ¿no? Lo mismo creo yo. Cumplir una norma es fácil. Reza, bebe un trago de vino, cómete esta oblea. Los protocolos nos hacen sentir cómodos. Pero entonces simplemente actúas sin pensar, por tener la sensación de que estás haciendo algo. Cuando lo difícil de verdad es, tú ya me entiendes, mover el culo y hacer algo de provecho. Lo que pasa es que la gente quiere límites. Límites estrictos. Quieren estar encerrados entre cuatro paredes. Razón no te falta. Fuera de esas cuatro paredes, la vida es más complicada. Y eso da miedo. Por eso te envidio. Tú sí que has elegido esta vida. Has pasado por todo ese proceso y has dicho, esto es en lo que creo. Ya, y por eso de adolescente era un sabelotodo insufrible. Pero entiendo lo que quieres decir. A mí me habría encantado ser un sabelotodo. Yo no sabía nada. No hasta que me encontrasteis. Ya lo ves. Hasta que os conocí a ti, a Bex y a Lucy, no supe que quería ser un asesino. Ahí va. Gracias, Des. Anda, ven aquí, tío. El contacto físico me pone nervioso, pero contigo haré una excepción. No pienso abrazarte. ¿Seguro? Porque hoy huelo de maravilla. ¿Puedes apagar ya ese trasto? Un momento, voy a dejar esto aquí. ¿Es que grabáis todas nuestras conversaciones? ¿Qué va? Pero con todo el tiempo que has pasado en el Animus, me parece una buena oportunidad para aprender algo sobre la exposición prolongada. Vamos, que soy tu cobaya. ¿Qué va? Mis cobayas están todas muertas. El Animus era demasiado bestia para ellas. Qué bonito. Háblame del efecto sangrado. ¿Lo has experimentado últimamente? ¿Ha aparecido algún recuerdo? Sí, lo típico. Las he pasado canutas para traerte aquí. Espero que valga la pena. ¿Estás bien? Mejor. Pero me preocupa que vuelva a suceder lo de los dos flujos de datos. No puedo prometerte nada. Ni siquiera yo misma lo entiendo. Sentía como dos mentes luchando por el mismo cerebro. Dolía mucho, como un tiro a la cabeza. Ya veo. Hay algo en esta muestra de ADN vikingo que resulta denso, ruidoso. ¿Puede ser el cetro interfiriendo de algún modo? ¿A qué te refieres? El dolor de cabeza, los berrinches, comenzaron cuando lo conseguí. Espero que no estés inventándote excusas para... Bueno, ya sabes. ¡Joder, no! ¿Qué va? Perdón. Bueno, tú con calma. Y si vuelves a sentir que te estás yendo, avísanos. Eso intento. Palabra. Qué ganas de dormir en una cama cuando esto se acabe. Venga, es hora de irse. De Noruega a Inglaterra en Drakkar se tarda una semana. Yo buscaré.
Leila, ¿estás bien? Perdón, ¿podría volver a oír el mensaje? Tengo aquí la transcripción, si es que buscas algo, puedo no, ir y... No, quiero escucharlo. Vale. No quiero hacerme la misteriosa, es que... Ese mensaje nos trajo a este sitio, a una tumba noruega en Norteamérica. Entonces la única pista que tenemos y la única oportunidad de arreglar el planeta antes de que sea tarde son esos huesos. Aquí está. He vivido, he muerto y ahora sueño. Y en mi sueño duermo. Y en mi sueño veo el final de la destrucción que volverá a aterrazar la Tierra. Encuentra a la Matalobos, al Furioso. Encuéntrame y sálvanos a todos de otra muerte. Es muy inquietante. ¿Estamos seguros de que el pulso del mensaje solo son coordenadas? ¿Nada más? No he encontrado nada. Vale, estoy lista. Allá vamos. Inglaterra, nuestro nuevo hogar. Ni comparación con Noruega, pero pronto podremos llamarla nuestra. Me alegraría de ver cualquier tierra. Estoy deseando volver a pisar tierra firme. No hay que precipitar el desembarco. Todo cuanto veis es territorio sajón. El reino de Mercia, en guerra en su mayoría. Nos estarán observando desde los árboles con arcos y trampas preparadas. Tenemos que ser cautos. Randby, ¡parad de remar! ¡Izad velas! ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Todavía no, pero nos adelantaremos nosotros para comprobar si hay algún peligro. Cuando el sol roce el horizonte, seguidnos. Entendido. Que Thor bendiga vuestra incursión. ¡Nos veremos pronto! ¡Reanuda la marcha! ¡Sí! Estoy listo para lo que sea que esos duendecillos hortelanos puedan arrojarnos. Sigurd, ¿saben los hijos de Ragnar que vamos a llegar? No lo saben, pero no harán chanzas de nuestra visita. Los hijos de Ragnar se han asentado en uno de los cuatro reinos de Inglaterra. Los otros tres nos están esperando. ¿Vamos a unirnos a su ejército? No, no. Vamos a hablar con ellos y a tomarle el pulso a esta tierra. Después podremos dividirla en cuantas partes nos plazca. ¡Mirad eso! ¿Eso es lo que entienden por pueblo? ¿Ladrillo visto y una sola runa en honor a su diosa Pocado? Esa runa es un crucifijo, Dag. La cruz en la que sacrificaron a su dios. Está en lo alto de un monasterio, un lugar de culto. ¿Su Cristo murió en una cruz y ahora ellos la veneran? Pues sí que son raros. Nosotros tallamos estatuillas de nuestros dioses y les pedimos deseos. Y hacemos sacrificios a Odín el Tuerto.
pero no adoramos al lobo que lo mata. Esa es la diferencia. Los sajones nos mirarán a nosotros con la misma extrañeza que nosotros a ellos. ¡Un buen martillo! Eso sí que es un símbolo digno de un dios. Su cruz no resistiría el embiste del relámpago. ¡Mirad ahí! ¿Qué están haciendo? Ahogamiento ritual. Bautismo, Dak. ¿De verdad estás tan poco familiarizado con los cristianos? Para nada. Es que se me olvida. Además, alguien tiene que animar la charla. En ese lugar solo habrá sacerdotes y fieles. Podríamos asaltar este puerto y saquearlo sin romper siquiera su dar. ¿Es de esperar que guarden algún tesoro? ¡Siempre! Forjan metales preciosos y pulen joyas para su dios. ¡Seguro que hay una fortuna! Ahora no, Dak. Tiempo habrá para los saqueos cuando nos hayamos asentado. ¡Proa al viento! ¡Dejad de remar y orillaos aquí! La cadena que va de una orilla a otra nos bloquea el avance. Hay que quitarla si queremos continuar. ¿Una cadena? ¿No podemos cortarla? Es demasiado gruesa para nuestras hachas. Debe de haber una forma de soltarla en el campamento. Iré yo. Y yo te cubriré las espaldas. No, Dak, quédate aquí. Necesito que estés para defender el barco si hubiera algún problema. Buena idea. Envías a la flecha y mantienes a tu lado el hacha más afilada, ¿no? Algo parecido. ¿Qué ves, vieja amiga? No deberían verme en esta zona. Ni un momento de paz. ¿Estás en los arbustos? ¿Qué viene ese alboroto? ¿O entre los arbustos? No puedo ni descansar.
Es una cadena enorme, pero mal anclada, parece ser. Podría soltarla de un flechazo. Listo. Camino despejado. ¡La cadena ha caído! ¡Eivor! ¡Vuelve al bote! Vamos a dar media vuelta a Sigurd. Se la devolvemos a esos perros y nos llevamos todo lo que tengan. Así de sencillo. Hoy no, Dag. No pararemos hasta llegar a nuestro destino. No podemos permitirnos más sorpresas. Ahora todos en guardia. Tenemos que estar cerca. ¡Por los dioses, qué hambre! Espero que tengan comida y cerveza cuando lleguemos. Sigurd, deberías haber informado de nuestra llegada para que empezasen a asar algo. Si Halfdan, Uva e Ivar, dignos hijos de Ragnar, pasan estrecheces en Inglaterra, todos íbamos a morir de hambre. No temas. Ya lo estoy viendo. Un lechón tierno y jugoso y cerveza tan dorada como los tesoros que no hemos robado de camino. ¿Te gustan las sencillas, verdad, Dar? Y es más feliz por ello. En cuanto a mí, me conformo con seguir las huellas de los gigantes que construyeron esta tierra. ¿Qué gigantes? Los grandes romanos y su imperio, gigantes de una era olvidada. Fueron los señores de todo esto y sus ruinas salpican el paisaje. Incluso reducidos a escombros y ceniza, cada ladrillo y cada pie hablan de gloria y conquista. Y nosotros los levantaremos. Reconstruiremos su imperio ladrillo a ladrillo. Pero el nuestro no se derrumbará. Todo tiene un final, Dag. Las ruinas no son un aviso, sino un vestigio. Mirad ahí, justo delante, donde acamparon los hijos de Ragnar. ¡Por fin! Pies agradecerán la tierra firme. Espera, Sigurd. Aquí pasa algo raro. Bien visto. Muy poco movimiento para un ejército. Pocas tiendas y menos hombres. ¿No es el ejército que esperábamos? No. Vamos a mirar más de cerca. No son nórdicos. Están demasiado... Para que no vean los botes. Iremos juntos, Dag y yo. Iremos todos. Si son amigos, deseo conocerlos como Jarl. Si son enemigos, lucharemos juntos contra ellos.
¿Quiénes son esos? Hablan con acentos enrevesados. Ingleses, sin duda. Dak, Eivor, seguidme. ¿Qué tenemos aquí? ¿Daneses asquerosos contaminando nuestras aguas? ¿Vosotros? ¿Vuestros nombres? Soy Sigurd, Jarl de Fornburg. ¿Y vosotros? Hombres que no se toman bien que unos daneses merodeen por su campamento. Harías bien en irte, pagano. Así os ahorraréis una matanza. ¿Amenazáis a unos nórdicos con sacar la espada y esperáis que se acobarden? Llevo 8 días en alta mar sin una gota de sangre que echar a mi hacha. ¡Ahórrate la cháchara, Bakraut! ¡Y desenvaina! ¡Oh! ¡Acabemos con ellos! Como en la clima. Mirad bien alrededor. No me quiero llevar más sustos. De acuerdo. Miraré en la casa comunal. Sé mis ojos. Pensaba que iba a encontrar escondido. ¿Esos forajidos? Sigurd, Dag, aquí. Esta gente tenía prisioneros. Oye, tú, suéltanos. Si nos dejas ir, no te haremos daño. Osada a pesar de las ataduras. Me gusta tu estilo. Somos gente muy afable, te lo prometo. No hará falta matarnos. Paz, amigo. No tenemos necesidad ni intención de heriros. ¿Cómo os llamáis? Janli. Soy una mercader.
no una bandida como esos otros. Y este es Rowan. Rowan, eso. Soy un mozo de cuadra, nada más. Cuido caballos y, bueno, los cuidaba hasta que esos forajidos los vendieron. Luego íbamos nosotros. Nos iban a vender como esclavos. Pero les habría sacado los ojos antes de permitirlo. ¿Y cómo habéis llegado a este sitio? Veníamos a hacer negocios con los hijos de Ragnar por petición del Jarl Halfdan, pero cuando llegamos ya no estaban. Suéltalos. ¿Conocéis a los hijos de Ragnar? Sí, hemos vendido sementales y yeguas a los hermanos. Son buena gente, buenos pagadores. Por el aspecto del campamento, hace tiempo que se fueron. ¿A dónde iréis? ¿Qué vais a hacer? Reabastecerme de género y empezar de cero. Tendré la ayuda de mis amigos y aliados en estas tierras, pero será duro. En todos los pueblos y aldeas necesitan un establo para cuidar los caballos. Encontraré algo en algún lado. ¿Qué estás pensando? Que no nos vendría mal su ayuda mientras nos asentamos. Tendríamos un contacto entre los ganaderos y alguien que cuide los caballos. Yo pienso lo mismo. Y cualquier amigo de los hijos de Ragnar es mi amigo. ¿Verdad, Dag? Lo que opines estará bien, Sigurd. Jarl, Rowan. Yo soy Sigurd, Jarl de Formburg, hijo de Styrbjorn. Aquí Eivor y Dag. Los dos sois libres de marchar, pero bienvenidos si os quedáis. Si estáis dispuestos a trabajar, claro. Será un placer, aunque solo sea para echar a rodar. Que así sea. El clan del Cuervo os da la bienvenida. De desconocidos a amigos y de amigos a familia. Ya ha llegado el resto. Venid. Este lugar me da buena impresión. Familia, amigos, estáis en vuestro nuevo hogar. Buen trabajo. Una casa comunal como pocas se vieron. Acompáñame. Quiero que veas una cosa que ha encontrado Randvi. Eivor, Sigurd, os presento a Inglaterra y a sus cuatro reinos. Mercia, Anglia Oriental, Northumbria y Wessex. Según los pocos planos y mapas que he podido encontrar, creo que los hijos de Ragnar se han adentrado en Mercia, aquí. Los exploradores confirmarán pronto mi teoría. ¿Dónde estamos? Aquí, en este bosquecillo sin nombre. ¿Sin nombre? Eso hay que remediarlo. ¿Cómo podemos llamar a este sitio? Se me ha ocurrido uno. Ravensthorpe. Aldea de cuervos.
Me gusta. La poetisa que llevas dentro vuelve a alzar su voz. Un día toda Inglaterra conocerá ese nombre. Nombre tenemos, ahora hace falta renombre. Hay que construir y expandirse. Cierto. Empezaremos por la forja. ¿Puedes ayudar a Gunnar a ponerla en marcha? Vamos a necesitar suministros. Nuestros vecinos serán los proveedores, tanto si quieren como si no. ¿Empezaremos los saqueos nada más llegar? No conquistaremos esta tierra con solo pedirlo. Yo iré ahora a hablar con Gunnar. Buen trabajo, querida. ¿Has encontrado algo más? Notas cortas, principalmente. Trozos de planos, cartas, algún mensaje. Me ha costado descifrar entre tanto desorden, pero lo he recompuesto todo.